el vino es la unión de todos los sentidos. Nosotros usamos todos los sentidos para tratar de catar los vinos y poder entenderlos un poco más, ¿no? Existe una secuencia que hoy le vamos a enseñar a toda la gente que venga a esta cata, que son pasos muy fáciles y que cualquier consumidor que quiera acercarse al mundo del vino puede hacer, ¿no? Lo primero que nosotros observamos son los vinos degustados, las regiones, las bodegas, las líneas, las variedades, la parte visual, la parte olfativa y después la gustativa. Es una forma de ir entendiendo los vinos y bueno, y hacer un propio concepto de lo que nos guste, ¿no? La primera fase es siempre fijarse en el color, si es un vino joven, si resalta mucho el color, si es pobre. La segunda parte es la parte olfativa. La tercera parte, que es la más importante, es la gustativa, ¿no? Existe la perfección una vez que nosotros encontramos el vino que más nos gusta. De ahí, bueno, todo es subjetivo, ¿no? El mejor vino es el que a uno le gusta, pero sí existe, la perfección se llama el bouquet de un vino donde tiene un equilibrio entre lo que es el color, el aroma y la permanencia en boca o lo que es sabor en boca.